Mira, amigos, aquí sí hubo movimiento cristero, mire. Déjenla un foco para... Mira, una moneda. A ver. Acá está otra. Nada, mis amigos. Cuando miré el brillo me impresioné. Dije, ya le pegamos, ahora sí. ¿Qué pasa así? De la persona, blanco. No, y por eso me puse más chinito, güey. Ahorita siento la... ¿Todavía? Sí, güey, siento así como que alguien ya lo está viendo. Sí. ¿Verdad? Pero vivimos en paz. En paz, sí. Uy, vente, chiquita, vente. Aquí está. Mucha gente en México. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Qué tal? Bendiciones para todos. Comenzamos una nueva historia. Aquí andamos en esta antigua finca. Vean qué chulada. Con su árbol en el patio, es un ciruelo. Tenían, a la vez les daba sombra este arbolito. Y les daba fruta para alimentarse, para el antojo. Vean qué chulada. Aquí entramos al acceso principal. Acá había un cuarto. Vean nada más. Ya está la ruina, como les digo. Aquí pudo haber sido algún patio porque tienen sus plantitas. Esta le llamamos bugambilia o camelina. Es una hermosa planta. Una chulada. Aquí vean nada más qué chulada. Tenían su propio pozo o noria. Ya está tapado de tierra. Ahorita tendrá algún 2 metros, 1.5 metros de profundidad. Tapado, pero ahí se ve un pocito artesano. Ah, qué chuladas. Imagínense vivir en estos lugares en aquellos tiempos. Fresco. Allá anda el compa José Luis. ¿Ya salió la primera? Ah, vamos a ver. Está muy prometedor el lugar, mis amigos. Vamos llegando. Y acá el compa. Ay, 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 mira nada más. Mira. Un pistolón escuadra, mis amigos. Aquí sí hubo movimiento cristero, mire. Déjenla en foco para que la vean. Qué chulada de pieza. No, sí va a haber piecitas. Wey. Parece que está virgen el lugar. Oh, felicidades, mi compa José Luis. No, muchas gracias. Aquí andamos echándole ganas y hay salud para toda la raza. Toda la raza ahí, para el coyote, para el lobo. Para el lobo. Para el lobo. Pues suerte, camarada, échale ganas. Aquí les sigo mostrando, ven, aquí había... Este parece ser un naranjo o toronjo. Entonces, el lugar parece prometedor. Le digo, acabamos de llegar y ya salió la primer piecita. Acá está otro cuartito. Vean nada más. Aquí se les quebró el jarro, vean. Chuladas como de un jarro o un macetero. Pues vean, ahí los ruidos que escuchan es porque andamos cerca de una carretera. Pero está hermoso el lugar, mis amigos. Continuamos, mis amigos, echándole todas las ganas del mundo. Anda el compa José Luis, adentro de su casita. De la antigua casa, vean, en la sombra de un árbol. Una chulada. Aquí me dio un tonito medio. Que para acá, que para allá, pero ya salió, vean. Nada más para que vean si alguien no las conocía. Todavía está atorada. Uy, vente, chiquita, vente. Aquí está. Mucha gente en México sabe qué es esto. Pero para que más bien se den idea, ven. Este artefacto, déjenlo pongo acá. Es una plancha. Usaban nuestras abuelitas, vean. Aquí llevaba una orejita. De forma que la agarraban así. La calentaban en las brasas o en el comal. Y con este artefacto planchaban nuestras pobres madres. Vean nada más. Con este. Nada de que ahorita conecta la luz y que sale vapor y que para acá que para allá. Pues gracias a la tecnología porque hemos avanzado. Pero para que conozcan un poco de la historia de nuestras madres. Cómo batallaban para sacarnos adelante. Pues hay que seguir. Están saliendo muchas piezas interesantes. Vean, mis compañeros. Aquí me dio un muy bonito tono, 70-71. ¿Para qué les voy a decir que no? Ya vi la pieza que es. Pero de cualquier forma, lo que quería era mostrárselas, mis amigos. Vean.
Vean el brillo que tiene esta pieza, mis amigos. Vean. Chulada dada, mis amigos. Cuando miré el brillo me impresioné. Dije, ah, ya le pegamos, ahora sí. Pero vean. Vean, mis amigos. Dice tequila. Está un charro y una mujer ahí, haciendo el baile folclórico de aquí de los Altos de Jalisco. Vean qué bonita pieza salió. Parece ser alguna tapadera de alguna botella de tequila, pero estaba muy bonita. Me emocioné porque brillaba color dorado. Una chulada. No deja de ser una pieza coleccionable. Y vean el dibujo. No debe ser muy antigua, pero es muy bonita. Continuamos, mis amigos. Aquí seguimos en la aventura, mis amigos. Vean a dónde anda el amigo José Luis, cerca de las ruinas, ahí a lo lejos. Pero el agüita parece que ya se está queriendo soltar. Vamos a ver si nos da chance de darle una buscadita. Vean esta chulada de árboles, muy grandes, muy antiguos, fácil, más de 100 años. Entonces, vamos a continuar con nuestra búsqueda. Mientras no llegue el agua más recio, seguimos dándole. Les digo, ya está empezando a caer una chipi chipi, como dicen allá en Chicali. Pero nos aferramos nosotros. No somos de azúcar ni le tenemos miedo al agua, mis amigos. Aquí seguimos. No sé si se haya apreciado los truenos que trae el agua. Viene con ganas la agüita. Y pues es su tiempo, está bien que llueva para que haya lotitos. Vean, ahí está ya la milpita ya espigueando. No sé si alcancen a apreciar las gotas de agua, pero ya está apretando la agüita. Vean, allá para las ruinas andando José Luis. Ya está apretando la agüita, ya quiere mojar. Pero pues aquí seguimos. Ahora sí que no somos de azúcar y no nos vamos a desbaratar. Continuamos, mis amigos, en el próximo tono y se los grabo. Continuamos, andamos con todo. Contentos y felices. Vean. Allá están las ruinas donde estábamos. Ya está apretando el agua. Ya está apretando la agüita. Pero. ¡Saludos, José Luis! De todos andamos con Toño, Pepito y Flor. Hay que seguirle, compañeros. A ver si nos da chancita el agua, pero ya está apretando, vean. Aquí da tono, compa. Aquí da tono. Ay, güey. Checa el molcajete como que es señal. O sea, aquí estaban estas piezas de molcajete. Aquí como que me quiere dar un tono. A ver, chécale con el pinpointer. Puedo ver qué. Ay, ay, ay. Híjole. Pedazo de tepalcate. Ahí está pitando. Se ve que es algo. Se va que le pegamos un guardadito, ¿ira? Ah. Acércate. A ver, te va. Chécale. Porque si no. Ahí te va. Vean, camaradas, vean. Vean algo que se nos hizo muy extraño. Ahí unos pedazos de molcajete. Están mojados porque acaba de llover. Estos muros de esta antigua casa. Pero vean, a ver si alcanzan a apreciar. Ahí ya pita el pinpointer, vean. A ver. Mira, una moneda. A ver. Acá está otra. A ver, tú deténlas. Está bien, chingón. Vamos a ver si hay más. Sigue pitando todavía. Sí, vamos a ver. Aquí está otra. Vale. Ahora sí salieron para las caguamas, compa. Sigue pitando todavía. Vamos a ver. Otras dos. Vale.
Dijo Raúl Velasco, y aún hay más. Mira, aquí está otra. Ándale, mira. Vamos a ver. Es Josefa. José Fuquis. Matilla de Jalisco. Josefa. Aquí sigue pitando. Aquí está, aquí está, aquí está otra. Ándale. Ya se acabó, es todo. Está bueno el guate. Chequen, compañeros. Le acabamos de pegar a un guardadito. Mira. ¿Qué es esa moneda, compañero? Ay, cabrón, y con la misma tierra, yo creo. La misma conservación de allí. Sí. Como se limpiara. Sí, ahí como que ahí se conservaron. Sí, y parece que estaban cubiertas con pedazos de cántaro. O en algún cántaro han de haber estado. Vean. Centavo. De diferentes épocas, ¿va? Sí, centavos. Centavos, digo, Josefas. Cefas. Esta está chingona. ¿Qué es? ¿Cuartilla? Cuartilla, Jalisco. Otra, creo que es de Cuartilla, Jalisco. Cuartilla, es, Jalisco, era. Ándale, es un taco de Cuartilla. Ándale. Esa. Y otra Josefa. Otra Josefota. No, pues no, salieron las piezas, compa. Le pegas el clavo. Le pegamos al gordo, ahora sí. Ahí le va. Bien con Chencho, ahora sí salió para las caguamas. Vean, compañeros. Vean la chulada, quieren. Esta era una casa muy antigua, antiguísima. Con su árbol, ahí está el premio mayor. Sí salen las cosas, mis amigos. Hay que seguirle echando ganas. Continuamos. Compañeros, vean nada más esta hermosa casa. Por allá de los años 80, pienso. 70, no sé, es de adobe, tal vez más vieja. Estuvo muy grande, muy bonita, vean. Con su árbol allá medio patio. Y es una chulada lo que les quería compartir. Chulada de casa. Han salido dos, tres piecitas, ahí la llevamos, poco a poco. Como decía mi abuelo, poco a poco se anda lejos. Está muy bonito el lugar, compañeros. Ya la agüita ya se fue, nomás nos quiso asustar. Pero seguimos de pie. Vamos a irte en el siguiente tono. Les muestro a ver qué va saliendo, mis amigos. Saludos y bendiciones. Vámonos. Saludos, mis hermanitos. Bendiciones. Aquí continuamos en este lugar. Está muy bonito, la verdad, ven. Está florecido. Hay muchísimas flores por muchas partes. Pero aquí hay algo que me llamó la atención. Vean aquí en este árbol. Esta es una piedra. Pero ya se fusionó con el árbol, vean. El árbol fue creciendo y se fue comiendo la piedra. Qué chulada, ¿eh? La naturaleza. Este es capaz de adaptarse a cualquier cosa. Toma lo suyo y se funde, vean. Es una piedra grande. Y aquí ya se fundió. Hay un zancudal aquí, mis amigos. Pero aquí seguimos. Continuamos. Continuamos, mis amigos. Vean. Un antiguo pozo que acabamos de descubrir. Una chulada, bien labradito, bien trabajado. Ya por el paso de los años ya está tapado con tierra. Todavía se mira el agua ahí al fondo, vean. Todavía tiene agua, pero en aquel tiempo me imagino que abastecía aquí todas las viviendas. Está grandísimo, de algunos 8 metros a la redonda, vean. Es una chulada, mis amigos. Anteriormente nuestros antepasados no tenían el beneficio que tenemos ahorita de abrir la llavecita del agua. Ya tenemos agua en nuestra casa, en nuestro lavadero, lavadoras. Entonces ellos venían a este pozo, cargaban sus baldes de agua y se los llevaban allá a sus viviendas para lavar los trastes, para lavar la ropa, para la comida. Pues es agua limpia, era agua limpia, muy pura. Entonces, vean nada más qué chulada. Ahí es una reflexión, mis amigos. Saludos y bendiciones. Y vamos, compañeros. Nuevamente vamos para adentro. Ya está oscuro, ya oscureciendo. Comenta el compañero José Luis que vio, vio una sombra blanca que pasó. Entonces, vamos a ver si logramos descubrir algo. Una abeja. ¿Sí?
estábamos aquí en este lugar, aparateando, cuando el amigo José Luis volteó hacia allá, hacia aquella ventana, y vio una sombra que pasó así para allá. No una sombra, sino que una silueta blanca. Entonces sí está medio raro, se empezó a sentir la vibra media pesada. Todavía, güey. ¿Todavía? Todavía. Todavía, dice que todavía siente la piel china. Tal vez por aquí alguna persona que era como de una mesa. De una antigua mesa o algo para los caballos. Sí, cuando dejé el panal, pasó así, era. Cuando estabas ahí, sí. Pasó así. Sí, porque yo estaba así. Sí, güey. Yo no volteé hacia allá. Y ya se cuenta, cuando miré pasar así, miré a la persona, güey. Miré blanco. No, y por eso me puse más chinito, güey. Ahorita siento la... ¿Todavía? Sí, güey, siento así como que alguien, o sea, lo está viendo. Sí. ¿Verdad? Pero... Venimos en paz. En paz, sí, no venimos a... Si quieres que te deje las pruebas, te las dejo, más dina. Ándale. No, a lo mejor es por eso, güey. Sí. No, deja de dejarse las mejor, güey. Ah, sí, sí. Sí, güey. Es que aquí el compañero sacó dos monedas, sí. Aquí en este cuarto. Y fue cuando empezó a sentir la vibra. Chequen, sí, sacó, güey, estas monedas. Estas dos, güey. Esas dos son Josefas. Pero dice que la sacó y empezó a sentir algo pesado. Estábamos viendo aquí y miró la sombra. No sé qué opinen ustedes, mis amigos. Mira, mira. De ahí salieron las monedas. Te las dejo, si es en paz, mejor así. Porque si es en serio, todo se siente pesado y se siente que se escalofría el cuerpo. Güey, neta, güey. Sí. Neta. Mira, güey. Ya está, pues, te dejamos tus monedas y que estés en paz. Mira, güey. Nos retiramos. Chequen los pelos.